This is Mr. Luis, and today I'm going to explain to you the fifth and final directed sequence. Today uh, we're going to talk about how can we experiment using the communication. Okay? So pay attention to all the activities explained. Right? Hola, chicos del grado quinto. Espero se encuentren bien. El día de hoy les voy a mostrar. Lo que vamos a hacer en la quinta secuencia didáctica de inglés. En esta secuencia didáctica vamos a aprender sobre el tema de la investigación y la comunicación. Listo. Entonces, muy importante que estén atentos a todas las actividades. Para empezar, acuérdense que tenemos siempre tres momentos en la secuencia. El primer momento es la motivación inicial. ¿Qué vamos a hacer ahí? Listen. You're going to watch a video and then you have to answer some questions. Right. So primero vamos a ver un video. Cierto. Luego vamos a hacer primero un experimento y luego resolver unas preguntas. El video es opcional por si lo quieres ver. Sin embargo, el, el, la actividad que vamos a realizar, el experimento, es este que se encuentra aquí, que me imagino que ya muchos de ustedes lo conocen. Listo. So, how are we going to do this activity? We're going to do the string phone experiment. We have to use some materials, unos materiales. For example, two paper or plastic cups, a, a string, a sharp pencil, and a pair of scissors and markers. Right? Acuérdense siempre asociar las palabras con la imagen que estamos viendo. Así se van a ayudar. Listo. Estos son los materiales que vamos a utilizar. Ahora, cuáles son las instrucciones? Aquí podemos ver la instrucción de cómo vamos a realizar este experimento. Acuérdense que acá tenemos una parte o una versión en inglés y tenemos la traducción. Sin embargo, como ya sabemos, el experimento, muchos de ustedes lo conocen, será mucho más fácil de realizar. ¿Listo? Ok, so remember: we have five steps. Cut a long piece of string first, make a small hole in the bottom of each cup. Thread the string through each cup and tie knots at each and to stop it pulling through the cap. Eh, number four, if moving to position with you and a friend, right? Because you have to do it with a friend. And then one person talks in the cup while the other puts the cup to their ear and listen, right? Entonces, recordemos: básicamente es utilizar la cuerda. Unir los vasos con la cuerda, hacerle los agujeritos a los vasos y entonces luego con un amigo van a intentar eh, hablar desde una distancia, como dice aquí, al menos de dos metros. Listo. Excelente. Entonces vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer. The results. Siempre que hacemos un experimento debemos mostrar o mirar la mmm, los resultados. Entonces ustedes van a resolver estas pequeñas preguntas sobre los resultados. Por ejemplo, what happened, qué pasó. I can hear my friend, I cannot hear my friend. Even though, e incluso como las respuestas están en inglés, ¿qué, cómo van a hacer para guiarse? Van a utilizar las imágenes que aquí se encuentran para mirar qué significa. Por ejemplo, what happened, qué pasó. I can Hear my friend or I cannot hear my friend. No lo puedo escuchar. ¿cierto? Number two, how does it work? ¿Cómo funciona? Speaking creates vibration that travels along the string and are converted back into sound. Entonces ahí pueden ver la imagen como si fueran los dos vasos y las vibraciones entonces viajarían por la cuerda. O la segundo, my friend speaks too loud. habla muy fuerte. En number 3 why does it happen? Por qué pasa esto? Because of the communications, or because sound travels through the air, but it travels even better through solids such as the cup and string. Recuerda que si no conoces eh, algún vocabulario, puedes utilizar dos herramientas muy importantes para esta época, que son el diccionario o un traductor. Listo. Muy bien, finalmente, eh, aquí hay una, conclusion, una conclusión y no tienes que realizar ninguna actividad, solo leerla. Las palabras que están en negrilla son importantes, sería bueno que ustedes, como método de estudio, ojo, no como para resolver la secuencia, puedan ir anotando esas palabras que no conocen. Listo, entonces miren, acá encontramos una primera actividad. Luego in the development of the work we have the vocabulary. Tenemos el vocabulary. Vamos a aprender the vocabulary the vocabulary sorry about mass media. Eh, for example, we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 words. Right? Y luego vamos a aprender sobre las WH questions. Listo, entonces. Primero, siempre vamos a asociar la palabra con la imagen. Okay? So let's start. You repeat after me. Television, television. Blog, blog. Newspaper, newspaper. News, news. Internet, internet. Satellite, satellite. Radio, radio. Broadcasting, broadcasting. Camera, camera. Muy bien. Finalmente entonces tenemos, ok, ahora tenemos WH questions. ¿Qué are WH questions? WH words son palabras que vamos a utilizar para hacer preguntas. Por ejemplo, tenemos what, when, where, who, why, and how. ¿Cómo podríamos mirar estas preguntas en español o lo que significa? Estas palabras. Son las mismas palabras que utilizamos que, quién, dónde, cómo, ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Listo? Entonces, ojo, vamos a asociar qué creen ustedes que está preguntando cada palabra. Por ejemplo, what. What is asking for a thing or an action. Está preguntando por una cosa o una acción. Es decir, qué. All right? What, the meaning of what is qué. Who. The meaning of who is. You are asking for a person. Estás preguntando por una persona. Entonces, cuando no pregunta por una persona, es quién, right? So who? Where? You are asking for a place. Where is she? She is in Medellín. She is in Bello, right? Entonces, estamos preguntando por un lugar. Where is dónde? When you are asking about the time. The time. When do you call me? I call you at 9 a.m. Look at this. Entonces when están preguntando por un tiempo. Lo cual quiere significar cuando. How you're asking for a way, es decir, el cómo. Y why you're asking for a reason. Es decir, una razón. Muy bien. Estas palabras son muy importantes para construir preguntas en inglés. Porque así podremos preguntar por información sobre alguna cosa. Finalmente, muchachos, tenemos The Evaluation Activity. Be a Journalist. Vamos aquí a hacer una actividad muy interesante y para esto quiere que presten mucha atención. Listo. Entonces, ojo. Dice la actividad. Leamos bien la actividad. Imagina que eres un periodista. Entrevista a cinco miembros de la familia con las siguientes preguntas. Luego completa la tabla de datos según respuesta. So, can people live two weeks without a media? ¿Pueden las personas vivir dos semanas sin tener un medio electrónico? Estas eh, preguntas que se encuentran acá, ustedes se las van a hacer a cinco personas. Eh, de su familia, de sus amigos, de personas cercanas. Listo. Tenemos seis preguntas y se la van a hacer a cinco personas. Aquí hay una tarea importante y es que debemos buscar el significado de cada una de las preguntas para que entendamos a qué se refiere. Listo. Entonces, por ejemplo, how much time per week do you spend watching TV? Watching TV. Televisión. So, la pregunta es. ¿Cuánto tiempo pasas por semana viendo televisión? Aquí, less than 10 hours, menos de 10 horas, 7 to 20 hours, de 7 a 21 horas, from 21 to 30 hours, de 21 a 30 horas, o more than 30 hours, más de 30 horas. Listo. Las otras preguntas, entonces... Tienen, por ejemplo, estos adverbios de frecuencia. Never, que significa nunca. Sometimes, algunas veces. Frequently, frecuentemente. And always, siempre. Listo. Entonces, la tarea es: debemos buscar qué significa cada una de las preguntas para poder hacérselas a las personas. Listo. Muy bien. Entonces, luego que tenemos estas preguntas ya definidas y sabemos qué significan van a, a llenar esta tablita que se encuentra aquí. Voy a darles un ejemplo. Si yo entrevisto a mi madre, que se llama, vamos a llamarla María, mi madre se llama María. Entonces yo voy a hacerle la, las preguntas a mi madre que se llama María. Escribo en esta parte de la tabla el nombre de mi madre, María. Voy a hacerle las seis preguntas. Question 1. ¿Cuál es la question 1? ¿Cuál es la pregunta 1? Esta que está aquí. Por lo tanto, tienen que guiarse por los números de preguntas que se encuentran acá. Question 1 corresponde a... No, question 1 en esta parte. Question 2, la pregunta número 2 que corresponde a esta parte. ¿Listo? Muy bien. Ahora, ¿qué van a colocar enfrente del nombre de la mamá... Que están entrevistando o de la persona que están entrevistando. Por ejemplo, la pregunta 1 dice, como ya les dije, how much time, cuánto tiempo por semana pasan viendo televisión. Entonces mi mamá me dijo, ah, no, yo paso de 7 a 21 horas. From 7 to 21 hours. Entonces ustedes van a colocar la 1 que ella respondió. ¿Cuál letra? Piensen un momento. Muy bien. Que contestó la letra B. Entonces yo escribo aquí A, ah, contestó la opción B. Listo. Muy bien. Excelente. Number 2. Vamos a completar esta tablita de frecuencia. ¿Cómo así que una tablita de frecuencia? Van a hacer lo siguiente: van aquí en la tablita, de acuerdo a las respuestas que le dé su familia, van a contar cuántos. ¿Cuántos números de A hay? Entonces, si yo encuentro en esta tablita, Ay, ah, que hay 7. Aquí había 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, yo coloco aquí 7. ¿Cuántas B hay? Entonces, A, 1, 2, 3, 4. Exacto. C. ¿Cuántas C hay registradas en, las, en la tablita? Entonces, aquí hacen el registro. Luego van a responder estas preguntas. ¿Cuál letra tiene más respuesta? Entonces, ¿eso cómo tienen que hacerlo? De acuerdo al número, ¿cierto? ¿Cuál es la letra con menos eh, número de respuesta? Y finalmente dice, escoge una conclusión que tú piensas que está de acuerdo, de acuerdo con la entrevista. Entonces, de acuerdo a lo que ustedes dicen, tienen que leer estas eh, conclusiones, que es my relative, my relative significa mis familiares. Can live perfectly without media. Pueden vivir perfectamente sin eh, aparatos electrónicos o media. Listo. Eh, my relative les gusta la media, pero sus hábitos son todavía saludables. Número 3. My relative can live two weeks without media, but could be difficult. Pueden be vivir. Dos semanas sin media, pero puede ser un poco difícil. Y finalmente, my relatives cannot imagine living a world without media. Es decir, que sus familiares no pueden imaginarse vivir un mundo sin la media. Ojo, ¿cómo voy a coger mi, eh, mi conclusión? De acuerdo a lo que ustedes ven acá. O oh, miren estas imágenes que están acá: A, B, C y D. De acuerdo al número mayor. Va a ser el número, va a ser la conclusión que van a escoger. Y para eso deben mirar las imágenes. Listo. Excelente. Muy bien. Finalmente, entonces tenemos esta eh, pequeña actividad. Y miren lo que vamos a hacer: van a escoger un medio de información masiva del vocabulario, el que vieron ahorita en el vocabulario. Van a buscar información sobre él y dice: Trata de contestar las WH questions. Luego, elabora un medio del medio escogido con los materiales que tengas en casa. Finalmente, tómale una foto o puede hacer un video corto sobre lo que hiciste diciendo tres características en inglés. Es decir, esta tablita que tienen aquí van a escoger un medio. Yo digo que voy a escoger mi celular. Voy a escoger el celular. Entonces. Contesto estas seis preguntas en inglés. What is the media? Who can use it? Where can it be used? ¿En dónde puede usarse? When was invented? ¿Cuándo fue creado? How does it work? ¿Cómo funciona? And why is it important? ¿Por qué es importante? ¿Listo? Ojo, puedes resolverlas y luego dice que debes crear un modelo, es decir... Luego que tienes el celular, investigaste sobre el celular, vas a hacer tu propia eh, investigación, vas a hacer tu propio modelo, es decir, lo puedes hacer con caja, lo, vas a hacer, lo puedes hacer eh, con cualquier material que tengas en casa. Listo. Para esta actividad tenemos dos notas, ¿cierto? Dos notas y por eso es muy importante que leamos bien las instrucciones para que la tengamos en cuenta. Listo. Si tienes aún preguntas, puedes hacerme las preguntas por WhatsApp o por el correo electrónico. So, guys, thank you very much for watching the video and see you next time. Bye.